Emeterio, por favor. Mira mi cara, mírame. Filomena, Filomena. No me plagocé, no me gusta que me plagocé. Tú estás igual que ahí todo hizo, no. Plagoció con una maldita fórmula, aumentó la gasolina. Plagoció con que di que no hay empleo, aumentó la gasolina. Déjame tranquilo. Perdóname por todo lo que hice. Si fue que hice algo, perdóname, por favor, Emeterio. Tú no hiciste nada. Lo que pasa es que ya la relación no va. Es más, simplemente ya no te quiero. Lágrimas de adiós. Levántate, Filomena, levántate, Filomena. Mi hijo. ¡No! Al sentir, por favor, Filomena. Óyeme. Ay, Emeterio, Filomena, como tú quieras. Tú eres papi, Filomena papi, y yo soy Emeterio. No quiero nada contigo. Ay. Ya la relación no va, de verdad. Óyeme, te estoy diciendo, no estoy igual. Ya tú no hueles igual que antes. Oh. ¡Ay, mi amor! No me digas eso porque tu hijo te huele a mí, tú lo sabes. Mira, después que me dejé este bigote, he estado causando sensación. Hasta Denise me pidió WhatsApp. ¡Yo lo sé, Emeterio! Ah. ¡Ese es el bigote que me tiene loca! No, ¡el bigote! Oye, el bigote que canta. ¡El bigote que canta! El bigote que canta y el bigote que actúa. ¡Déjame tranquilo! ¡Por favor, Emeterio! Oye, esta relación no va. Oye, hablé con Fogón y le dije, mami, ¿quiere probar este bigote? Y me dijo, dale para acá. ¡Ah! Me dijo. La Fogona no te puede prender como yo te prendo. No, es que ya yo no quiero nada contigo. Y tú vas a decir una vaina. Mi mamá está aquí. Mi mamá está aquí. Y yo le dije a ella que iba a terminar contigo. Pues yo, de verdad que ya yo no aguanto más esta situación. Por favor, Emeterio, no veas esto. Me dando acá en la calle. No. Oye, no quiero nada contigo. La mujer que plagosea mucho. La mujer que anda buscando vaina. Uno de... hace... ¡Ay, no me hagas esto, Emeterio! ¡Ay, no me hagas esto! ¡Tú eres el hombre de mi vida! ¡Tú eres el amor de mi vida! ¿Te pareciste al Papa besando a los pies? ¡No! ¡No, no! ¡Soy tu Papa! ¡Soy tu ya y tu! Es que la mujer que no se da valor, la mujer que no tiene autoestima, la mujer que se tira por el suelo, no es para que yo tenga una relación con ella. ¡Por favor, Emeterio! ¡Mira cómo me tira! ¡Diablo! Ahora te parece a la loca de Guadalupe. Ya, no quiero nada contigo. Por favor, Emeterio, no me lo hagas. Yo te amo. Debo dejarte porque voy a llamar a la Beba Roja. Me escribió por DM. ¿Qué te envió? ¡Cachete! Me dijo, tu bigote me encanta, me dijo. ¡Upa, cachete! De verdad, me pega, vale. No le hagas caso a la Beba, que no tiene rayita abajo. ¡Eso es mentira! Es mentira, la Beba no tiene... Yo estaba viendo por el hoyito de Gilbert. Por el hoyo de Gilbert. Por el hoyo de Gilbert. Visualizador. No, pero usted, la verdad es que la gasolina tiene loca a la gente. Ese es el hombre que yo amo. ¿Qué tú quieres que yo haga? Está como la Beba atrás de Javier Ortiz. ¡Oh! ¡Mira! ¡No, pero la Beba es Cristóbal! ¡Mira, muchacho! ¡La Beba es Cristóbal! Y vino de negro porque enterró a Duarte. ¡Oh! Oye, óyeme, yo no puedo ver una mujer, pero hay ríos. ¿Para dónde bañarse? ¡No, no, no! Es que ese es el río que a mí me gusta porque no, está lleno de piedra. Es un archipiélago lleno de cocodrilo. Usted no puede dar pena por ese hombre. Estoy enamorado de Emeterio, no me importa, no. Esa vaina. Y yo que voy al gimnasio. Pero te cerrado. Yo voy 2 días a la semana, pero no entro. Al el hecho de que fui. ¿Y tú sabes quién es mi manager? Manolai. Oh, profesor de Zumba. ¡Mira, me cambié la conversación! ¡Señora! ¡Amiga! ¡Amiga! Usted está dando vergüenza a una mujer como usted. Bueno, vamos a decir que atrás de un bandolero. Mire, yo lo que quiero... Van 100 millones de que abre una discoteca. ¡A mí no me importa! ¿Cómo es que Rochi está ganando dinero? ¡A mí no me importa, Rochi! ¡A mí no me importa ningún urbano! Yo lo que sé, no me importa. Señora, respete esta camisa, por favor. No lo puedo respetar. No lo puedo. Mire, por favor, hable con él, dígale que vuelva conmigo. No, yo no puedo hablar con usted. Óigame, es que yo no me puedo meter en esa vaina. Ay, por favor. Es un hombre serio. Además, yo oí que su madre está ahí. ¿Por qué usted no habla con su madre y así llega a un acuerdo? No, 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 por Dios, no. Con su mamá no, por favor, por lo que usted más quiera, no hable con su mamá y no, yo no puedo hablar con su mamá y no. Se lo parece. Pero escúcheme, escúcheme, ¿por qué usted no puede hablar con su madre? Porque ella me dijo que si yo seguía molestando a su hijo, iba a hablar con el marido mío. Ay, no, no.